pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud? Ay, esta mañana fui a ver al médico. Y después de examinarme bien, se puso de lo más optimista. Ah, ¿y qué le dijo? Usted sabe que él creía que lo que yo tenía era un catarro, pero hoy me dijo que no. Oh, me alegro mucho, doctor. ¿Por qué se alegra, secretario? Por lo que le dijo el médico, señor juez. Póngase un peso de multa por alegrarse de la desgracia ajena. Oye, póngase el peso de multa. Pero dígame, señor juez, ¿no dice usted que el médico creía que usted tenía catarro y que hoy le dijo que no? Sí, me dijo que no tenía catarro, que lo que tenía era una congestión pulmonar de la peorcita. Caramba, doctor, cuánto lo siento. Óigame, ¿y qué le mandó el médico? Que cambiara de aire. Por supuesto, como la salud es lo primero, pienso hacerlo. Pero dejemos eso. Uh-huh. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Un robo, señor juez. ¿Quién fue la víctima de ese robo? El comerciante Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡Ay, bueno, pues con la venia de la sala. Usted dirá. Resulta ser, doctor, que yo estaba sentado ahí en luneta de primera fila esperando que me llamaran para el juicio. Uh-huh. Y oí que usted le decía al secretario que el médico le había mandado a cambiar de aires, ¿no es verdad? Sí, señor, ¿y qué? Bueno, pues que un servidor de usted, muy modestamente y en nombre de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de su majestad Alfonso XIII, que en gloria esté, y del pretendiente al trono don Jaime de Borbón, me permito ofrecer a usted el mejor aire del mundo. ¿Cuál es el mejor aire del mundo? Hombre, doctor, parece mentira, por Dios, eso no se pregunta, hijo. El mejor aire del mundo es el aire gallego. ¿Está usted seguro? Es segurísimo, sí, señor. En el último análisis realizado por el doctor Julio de Cárdenas, se comprobó que el aire de Galicia tiene minerales, fosfatos y proteínas en cantidades considerables. Además, es el único aire que tiene vitamina B12, para que se entere. Vamos, no diga bobería, chicos. Si el aire gallego para lo único que sirve es para inflacaita, chicos. ¿Qué sabe usted de eso, hombre? ¿Qué sabe usted? El aire de Galicia es el aire más saludable que se conoce, muchachos. El aire de Galicia lo que tiene es un olor a caldo gallego que no hay quien lo aguante, caballero. No le haga caso, mi querido doctor. Mire, si usted quiere, yo le escribo a unos tíos míos de Monforte para que le manden 4 fugaitas llenas de aire de por allá. ¿Cómo le recetó el médico el aire, doctor? ¿Molido o en grano? La verdad es que no me especificó. En ese caso, se lo mandaré a buscar en grano. Y si acaso, yo se lo muelo allá en la bodega sin cobrarle un centavo, ¿no? ¿Le gusta molido fino o molido grueso? Me es igual. Grueso, ¿verdad? Créame, Rudecindo, que le agradezco mucho su gentileza. Muchísimas gracias, doctor. Pero, chico, parece mentira que tú seas tampoco patriota, chico. ¿Por qué me dice usted eso? Porque tú no tienes necesidad de ponerte a respirar aire del extranjero habiendo aquí aire que son tan buenos como los mejores. Ah, ¿sí? Hombre, chico. Oh. Si tú quieres convencerte, pasa por el Mercado Único a las 4 de la mañana. Para que tú de primera calidad que... ¡Y tu Dios, qué barbaridad! Si no, date una vueltecita por el vertedero de Calle Cruz. Óyeme, que aquel sí es aire saludable. No digas eso, compadre. En Calle Cruz hay unas moscas gordísimas, chicos. ¿Sí? Bueno, eso se lo demuestra lo saludable que es el aire allí. Ábreme. Si no fuera saludable, la mosca estaría flaca, ¿verdad, chico? Mira qué cosa. Usted parece que lo que quiere es que el señor juez se intoxique y se muera, ¿no? No, nada de eso. Lo que yo quiero es que respire el aire de Cuba primero y el extranjero después, chico. ¡Bravo! ¡Muy bien! Claro. Además, hay que acordarse de que nuestro aire olerá a rayos, pero es nuestro aire. ¡Bravo! ¡Muy bien! Secretario, póngase un peso de multa por seguirle a Tres Patines la corriente. ¿Qué corriente? La corriente de aire. Y vamos a cambiar el tema, ¿no les parece? Sí, me parece buena idea. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De pelota, de dominó? De ninguna de las dos cosas. Y le aconsejo que se porte bien o lo voy a mandar a la cárcel. No, por lo más que tú quieras, chico. No me haga eso, que la loma está, óyeme, durísima. ¿Cómo usted lo sabe? Porque ayer, el domingo, estuve ahí. Ah, ¿sí? Sí, era el Día de los Padres. ¿Sí? Fui a visitar a mi tío Sinforiano. Que yo lo quiero como si fuera mi papá. Vaya, hombre, ¿y está preso su tío Sinforiano? Sí, pero oye, me te juro que él es inocente de lo que lo acusan. Ah, inocente. Sí. ¿Quién es hermano Sinforiano? Sinforiano es medio hermano de Sinesio. Ah, de Sinesio. Sí. Hermano de su mamita.
No, es medio hermano de mamita. Ah, medio hermano también. En tu familia todos son medio hermanos. Sí, parece que llevan el negocio de la familia en la mitad. Venga acá. ¿Y de qué acusaron a Sinforiano? Nada, de que el viernes pasado, a las 9 de la noche, que se robó una tendedera de ropa en el patio de solar el último cuplete. Sí. Y mi tío, yo sé, óyeme, que él es incapaz de robarse una tendedera. Entonces usted jura que él es inocente de ese delito. No, lo juro y tengo pruebas. Ah, tiene pruebas. Sí, porque a mí me consta que el viernes pasado a las 9 de la noche, tío Sinforiano estaba rompiendo un caparate con una ganzúa en una casa del Vedado. ¿Qué me cuenta? Lo que tú oyes, no, eso de romper el caparate, mi tío, es una verdadera autoridad. El caparate que se le pone por delante, el caparate que Sinforiano deja de baleado, óyeme. Oiga eso, señor juez, ¿qué clase de familia tiene este señor? Vamos, no hable gordo, señora, que no le conviene a usted eso. ¿Qué no me conviene a mí? Vamos a ver de qué. Vamos, porque yo sé que a su papá, óigame, lo de la carnicería era el truco. Oye, y en toda la ruta de guagua le decía mano muerta. ¿Qué dice, atrevido? Tiene usted que saber que mi señor padre era muy decente, ¿sabes? No, eso sí, ¿verdad? Se guiaba de decente. Ah, yo vivía de decentísimo. Cada vez que levantaba una cartera en una guagua, se la devolvía a su dueño. Lo malo es que se la devolvía por correo y vacía, chico. Es cierto, ah. Eso, mujer. Mentira, mijo, mentira. Señor juez, le exijo que condene a este señor por levantar calumnia. Señora, sí, en primer lugar. Y lo de Zenón ya no tiene nombre. ¡Es Zenón, ¿eh? Oye, Zenón lo respeto. ¿Qué dijo de Zenón, eh? No, nada, no ha dicho oye, nada. Oye, está tonto aquí, la gracia, ¿eh? En primer lugar, usted no es quien para exigirme a mí absolutamente nada. Y en segundo lugar, no hurgue en el pasado borrascoso del autor de su día, porque en aquella época ya yo era juez. Y me acuerdo que su padre era de Argolla. ¡Ay, me divorcio! ¿Qué le pasó a Zenón? ¡No, hombre! ¿Qué va a creer esta gente? Más que a mí, mi maridito, te juro que mi padre era un sol de honradez. Que me corten este dedo si no es verdad. Sí, sí, no trate de tapar el sol de la honradez con el dedo ese, señor. Bueno, basta de careo ya. Es que se conoce bien. Sí, bueno, está bien. De manera, Tres Patines, que usted fue a ver a su tío a la cárcel con motivo de celebrarse ayer el Día de los Padres, ¿no es eso? Sí, le fui a llevar un regalito al pobre ese. Ah, un regalito. Sí, eso siempre se hace. Una persona que se quiere como si fuera un padre. Un estuchito bien arreglado con su cintica y todo eso. Ah, sí, algún le reloj. Reloj. ¿Qué un reloj. ¿Para qué lo quieres, chico? Si allí toca la corneta para comer. Le llevé una lima y una cegueta. ¡Secretario! Póngale a Tres Patines 5 pesos de multa por complicidad en tentativa de fuga. ¡Me alegro! No, ¿qué se pasa? ¿Te se alegra de todo lo que pasa? Póngale también 5 pesos a esta señora por alegrarse de que un preso se fugue de la cárcel. Pero si yo no me alegro de que ese hombre se haya fugado, señor. Pues en ese caso, secretario, póngale 5 pesos más por ser enemiga de la libertad del hombre. ¡Rudecindo! ¡Manda, Gloria, manda! ¡Francisco! Doctor, es cariñosamente. No, ningún cariño. De acuerdo con el acta, usted es el acusador, ¿no es eso? Sí, señor. Digo, si no ponen multas por eso, ¿eh? Pierda cuidado, diga, ¿qué pasó? Pues le voy a decir, como usted sabrá, doctor, desde hace aproximadamente 40 años, minuto menos, yo estoy establecido en el giro de víveres general. Sí, señor, sé perfectamente que es usted un honrado y prestigioso comerciante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quiere tomar algo, doctor? No, señor, pero le agradezco su buena voluntad. ¿Por qué no se toma un vasito de lager con unas aceitunitas aliñadas ahí? Se lo aceptaría muy gustoso, Rudecindo, pero el médico me dijo que si tomaba, me moría. Bueno, por mí no tenga usted pena, doctor, no. Puede morirse cuando quiera, que todo el chocolate y el café que se consuman en el velorio van por mí completamente gratis. Eso sí, lo único que quiero es que en la despedida del duelo, el orador me le haga una mención comercial de 30 segundos a la bodega. ¿Me hace el favor? Pues sí, Rudecindo, si tú pones café y chocolate, yo pongo el show y una orquestica buena. ¿Cómo es eso, Tres Patines? ¿Usted piensa llevar una orquesta a mi velorio? Es poco, perdona. Llevo una orquesta y llevo un conjunto. ¿La melodía de 40 te gusta? ¿La melodía? Sí. Tú vas a ver cómo usted va a divertir los dolientes. Secretario. Póngale a Tres Patines 1 peso de multa por cada músico de la orquesta. 2 pesos por cada integrante del conjunto. ¿Va a llevar algo más? ¿Que si va a llevar algo más? No, no, yo voy a llevar ahí a uno que recita, que es muy bueno, muchacho. Póngale 10 pesos por el recitador, ¿qué más va a llevar? Le llama un montón de plomo.
¿Qué más va a llevar? ¿Nada más? ¿Cómo decía usted, Rudecindo? Bueno, pues le decía, doctor, que puede morirse sin pena ninguna, ¿no? Que yo pongo todo el café que se consume. Secretario, dígame. Póngale a Rudecindo un peso por cada taza de café. Secretario, no me ponga usted nada, hombre, que cuando yo quiera tomar café me voy ahí al doblar, que lo venden a 3 centavos acabadito de colar. Bueno, basta ya la bromita, Rudecindo, y proceda. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues verá usted. Como le decía, yo hace 40 años que tengo una bodega, ¿no? ¿40 años? Sí, señor. Y ya usted era un hombrecito. Sí, ya, ya tenía... No, hombrecito lo fue siempre, no, toda no, la vida. No, no, pero quiero decir un hombrecito de unos 30 años ya. De unos 30 años cuando... No, hombre, 14 años vine yo de España. ¿14 qué? 14 años. Sí, era chiquiteco. Chiquiteco. Dice... Era un rebajito, sí, chiquiteco. Sí, hasta medio jorobadito vine de España y todo. Bueno, ¿y dónde tiene usted la bodega? En Prado y Tamarindo, primer piso. ¿Cómo dice? ¿Que tiene usted un establecido, una bodega en un primer piso? Sí, señor. ¿Y cómo se le ocurrió a usted eso, Tres Patines? Le ocurrió a mi marido, señor juez. El que le aconsejó el disparate ese Rudecindo fue Tres Patines. Ah, oye, lo adivinó, juez. Ah, oiga, señora, las indirectas suyas no afectan mi integridad varonil ni lastiman mi talento preclaro. Ajá. ¿Qué dije? Eso le pregunto yo. ¿Qué dijo? De manera, Tres Patines, que usted aconsejó a Rudecindo, con esa inteligencia preclara que tiene usted, a que pusiera la bodega. Bueno, chicos, sí, porque él antes estaba establecido en lo bajo, ¿no? Pero yo le dije que se mudara para arriba para cumplir con la ley. ¿Cómo que para cumplir con la ley? Sí. A ver. Pues, chicos, lo que pasa es que el monasterio de comercio... ¿El qué? El monasterio mini. De... Minis. Minis Bujones Trabajo. No, Minis Bujones, no. Ministerio. Ministerio de Comercio. Toda la semana, pues, dispara una ley ordenando a los bodegueros que bajen la mercancía. Ajá. Y como Rudecindo tenía la bodega en los bajos y no tenía sótano, pues no podía bajar la mercancía, pobrecito. Entonces yo le dije que se mudara para arriba. Y ahora cada vez que viene una ley de esa, Rudecindo baja la mercancía un ratico, la vuelve a subir otra vez, ¿oíste? ¿Usted hace eso, Rudecindo? Sí, señor, pero por favor, doctor, no me corra la voz por ahí, que si se entera un inspector de comercio, me van a calimbar. Pierda cuidado que yo no voy a decir nada. Muchísimas gracias, doctor. El que lo va a decir y por escrito es el secretario. Secretario, envíe una comunicación al Ministerio de Comercio dando cuenta de esa anormalidad. Y póngale 50 pesos de multa a Rudecindo por agiotista. Te lo dije, Rudecindo. Yo sabía que los consejos de este sinvergüenza no te iban a traer nada bueno. Oiga, señora, no me busque más la boca. Basta de discusiones. No hay discusión, se puede formar. Cállese la boca. Prosiga, Rudecindo, ¿qué pasó? Lo que pasó, señor juez, fue que mi marido puso un anuncio en el periódico solicitando un dependiente que supiera contabilidad. Y yo, que hace tiempo que quería ganarme el pan nuestro de cada día con el sudor de mi frente, pues me presenté de aspirante al puesto, ¿no? ¿Y desde cuándo es usted contador, Tres Patines? Hombre, desde chiquito, chico. ¿Usted me puede demostrar eso? ¿Cómo no, chico? ¿Qué quiere que te cuente? ¿Caperucita Roja, te lo sabe? ¿El cuento de la buena pipa? No, eso me lo sé de memoria. Dígame, ¿no se sabe el de Blancanieves y los 7 enanitos? Sí, como no, te lo cuento. No, gracias. Secretario, póngale a Tres Patines 5 pesos por Blancanieves y 1 peso por cada enano. Oye, me salvé. ¿Por qué? Porque te iba a preguntar si quería que te contara Alibaba y los 40 ladrones. ¿Qué? ¿Quieres contármelos también? No. Bien. Rudecindo, prosiga. Muchísimas gracias. De nada. El caso fue, doctor, que le di el puesto a este señor... Y resulta ser que el muy sinvergüenza me robó los libros de la contabilidad. No hable alto, chico, que te oye tu mujer, viejo. Hey, ¿por qué yo no puedo oír esto? Porque no, señora, ¿verdad, Rudecindo? Vamos a ver, ¿qué misterios se traen ustedes ahí? Mire la verdad, señor juez. Lo que pasa es que acá mi mujer siempre me anda registrando los bolsillos, ¿no? Ajá. Y la caja contadora para coger el dinero. Sí, chico, pero es que yo soy inocente, chico. ¿Cómo que es inocente? Sí, yo lo que hice fue lo que tú me mandaste, chico. ¿Lo que yo le mandé? Sí, chico, cuando tú me colocaste no me dijiste que tenía que despachar a los clientes. Sí. Y no me dijiste que además a fin de mes tenía que llevarte los libros de contabilidad sin que tu mujer los viera. Sí. Pues eso fue lo que hice yo, chico. Bueno. Me llevé los libros. Y para que tu mujer no lo viera, se lo regalé a una sobrina de mamita. Hija de ese bruto, precisamente. Ah, sí. Y ahora está todo aclarado y yo me puedo ir, ¿verdad? No, secretario. Anote ahí. Venga la sentencia. Acabo de comprobar de una manera evidente que usted el verbo llevar confundió ignorantemente con la palabra robar.
Como su ignorancia es, según parece, dogmática, seré benigno esta vez. Váyase a la loma un mes para que aprenda gramática. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Fastidiadísimo. ¿Qué le pasa? Porque encima de todo lo que tenía ahora he comenzado a padecer de pesadillas. Bueno, señor juez, usted sabe que las pesadillas suelen ser causadas por la postura en que uno duerme. Sí, pero es que ya he probado todas las posturas y lo mío parece que no tiene remedio. ¿Por qué? Porque si duermo del lado derecho sueño que me estoy ahogando. Si duermo del izquierdo que me arrolla una máquina. Si duermo boca arriba que me caigo de un quinto piso. Y si duermo boca abajo que hay fuego en la casa. Caramba, señor juez, entonces va a tener que tomarse unas vacaciones y matricularse en un circo. ¿Para qué? Para aprender a dormir parado de mano, porque... ¿Cómo voy a dormir parado de mano? Póngase un peso de multa por decir idioteces en el juzgado. Un peso nada más, ¿verdad? Póngase dos por preguntar. Vamos a lo que le interesa a la justicia. ¿Qué caso tenemos para hoy? Un caso de lesiones graves. ¿En qué consisten las lesiones graves? Pues le voy a decir... Usted conoce a José Candelario Tres Patines, ¿verdad? Póngase 10 pesos más por esa pregunta. Hombre... Y dígame, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Le metí una pedrada en la cabeza a Rudecindo. No me diga. Oiga. Entonces la víctima fue la cabeza de Rudecindo. Sí, señor. Bueno, pues llámelo complicado en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando usted guste. No vino hoy, Nananina. No, señor, la bronca es entre estos dos señores. Oray, oray. Vamos a ver entonces qué es lo que le ha pasado hoy al viejuco. Momento, óigame, doctor. Momento, ¿eh? ¿Eso de viejuco va por mí? Sí, señor. Pues nada de viejuco, yo. Déjese de confiancita conmigo que usted y yo no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? No, señor, yo soy un padre de familia. Yo también. Yo soy una persona decente. Y yo también. Y además soy un comejaiba. Y yo también. Te digo no. Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo, secretario. ¿Y eso por qué? Por llamarme comejaibas. Pero oiga, si es que se lo llamó con usted mismo, sí, compadre. Pero por culpa suya. ¿Yo? En fin, Tres Patines, según dice el acta, usted le entró a pedradas a Rudecindo, ¿no es eso? No, espérate, el acta dice eso. Sí, señor. Ah, pues no le haga caso, porque eso es mentira, chico. ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo que es mentira? ¿Usted no me dio una pedrada aquí por la parte del norte de la cabeza? No, Rudecindo, no, porque las pedradas se dan con una piedra, y yo no te di con una piedra, chico. ¿Y con qué me dio entonces? Fue con un ladrillo, chico. Y eso no es lo mismo, Tres Patines. No, chico, una piedra es un soboruco rústico, sin pulimentar. Mientras que un ladrillo es un cheboruco cuadradito y bien hecho que vale dinero. Y además, piedra es sustantivo, mientras que ladrillo es verbo. ¿Verbo? Claro que sí, tú no lo sabías. No, ¿de qué verbo es ladrillo? Del verbo ladrar. Tres Patines, siento decirle que el único cheboruco rústico y sin pulimentar que hay aquí es usted. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Quién le ha dicho a usted que ladrillo es del verbo ladrar? Ah, no lo es. ¡Claro que no! Bueno, pues no será del verbo ladrar, pero óyeme, de todas maneras es un verbo. No, señor. Ah. Ladrillo, si acaso, será un tango. Pero un verbo no lo es de ninguna manera. Caballero, pero qué ganas de discutir por gusto. ¿Tú quieres que yo te demuestre que el ladrillo es un verbo? ¿Cómo me lo va a demostrar? Muy fácil, chico. Si yo digo que aquí, por ejemplo, hay mucha gente, ¿qué cosa es la palabra hay? Un verbo. Un verbo. Entonces tú reconoces que hay es verbo. Ay, sí. ¿Y qué dices tú si te dan en la cabeza con un ladrillo? Ay. Pues mira, a ver. No. No, Tres Patines, ese ejemplo no sirve. ¿Por qué no sirve, chico? Porque el primer ay es con H y el segundo sin ella. Sí, ¿y tú le vas a pedir ahora a un ladrillo que sepa ortografía y que escriba correctamente? Chico, ya lo tuyo es horroroso. Ay, ¿qué iba a decir usted? Es una cosa espantosa, doctor. No, sigue tu bobería ahí, pero... Bueno, pues bendito. Póngale 10 pesos de multa por la bobería esa que me dijo. Doctor, ha sido en buena lid, ¿eh? ¿Y en buena lid le puse los 10 pesos? ¿Eh? En buena lid le puse los 10 pesos. Está bien. ¿No le gustaron los 10 pesos? Súbaselo así. No, muchas gracias, me gustaron, doctor. Pues, óigame, doctor, a mí me parece que están discutiendo ustedes una bobería insignificante porque el saborucazo que tengo en la cabeza, parte norte... Lo mismo da que me lo hayan dado con una piedra que con un ladrillo. No. Exactamente. No. Oye, legalmente son dos cosas completamente ¿Cómo distintas. ¿Cómo que son distintas? Sí, señor. Si yo te di con un ladrillo, tú no puedes acusarme de que te di con una piedra, porque eso es tergiversar la relación exacta de los hechos encaecidos.
Como dijo, ya lo dijo Napoleón, chico. Napoleón Bonaparte lo dijo en la batalla de Yegaipón. Dice, la insuficiencia jurídica de los rinocerontes en bicicleta debe ser observada desde el punto de vista legal en una estrategia filarmónica que tenga la condescendencia de la misma capacidad indumentaria. Porque ya dando la facilidad autártica de una excéntrica bien excentricitada, pues no puede verla cuando... Tres patines. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo usted ahí? Explícale y recíndole a este hombre. ¿Cómo que le explique yo? Pero si yo no lo entendí tampoco, hombre. Oye, ¿pero qué es lo que pasa? A mí no me entiende nadie aquí. ¿Quién lo va a entender si no dice usted más que disparate? ¿Qué disparate? Sí, pero yo y eso llevo media hora hablando, y chico. A mí que me importa. Algo tiene que coger la gente, chico. ¿Qué tienen que ver los rinocerontes en bicicleta con lo que estamos tratando aquí? No tiene que ver nada. No, señor. Bueno, chico, ni como testigo. Ni como testigo, señor. Bueno, azóralo, espántalo, dile que se vaya, mira. Yo no tengo que azorarlo ni decirles nada. Ah, tengo que ser yo. Sí, usted que fue quien lo trajo. A ver, secretario. ¿Tiene usted ahí el certificado de la casa de socorro donde curaron al jovencito de Rudecindo? Sí, como sea. Gracias, doctor, por la profesión. No, se puso bravo porque le dije viejuco. No, señor, yo no me he puesto bravo. Bueno, al medio tiempo. Sí, aquí está. Medio tiempo, sí, señor. ¿Con qué objeto dicen los médicos que le fue causada la herida que presenta? Pues a juzgar por el seguro caso que tiene en el cráneo, los médicos opinan que le fue causada con el objeto de romperle la cabeza. No. Yo pregunto con qué objeto material. Si creen que la herida le fue causada con una piedra o con un ladrillo. Ah, no, dicen que eso no se puede apreciar a simple vista. No. No, dicen que para poder precisarlo con exactitud, sí, sería necesario hacerle la autopsia al paciente. ¿Y el paciente soy yo? Claro que sí, que usted. Pues voy a dejar eso de ser el paciente enseguida, porque se me está acabando la paciencia y pido justicia, señor juez. En eso estamos, Rudecindo. En nombre de Pedrito Rico, hágame justicia. En eso estamos. Sí, pero yo pido una justicia rápida, doctor, sin más averiguaciones. A mí me han metido una pedrada por la cabeza y eso constituye un delito de lesiones graves que hay que castigar en el acto. Pero si eso no fue nada, Rudecindo, la herida esa ni se ve siquiera, chico. ¿Cómo no se va a ver, compadre? ¿No lo está viendo ahí con esparadrapo y todo? Sí, ahora sí, hijo, pero cuando tú salgas y te pongas sombrero ya no se te ve, chico. ¿Por qué la tapa el sombrero, señor? Con lo que sea, no discuta, Rudecindo, pero no se te ve, chico. Ya. Es que se le... Ya, la sí. Cabeza. Usted lo que quiere es taparle la herida con el sombrero, con lo que sea. Con lo que sea, ajá. No... Sí, para que no se acabe ahí el asunto. Pero no se acaba. En fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, doctor. Que anoche yo tenía ganas de estirar un poco las piernas, ¿no? Ajá. Y en vista de eso, le pedí prestada la bicicleta al mensajero de mi bodega y salía a dar un paseo en bicicleta ahí por la carretera de Campo Florido. ¿Oíste eso, señor juez? ¿Eh? ¿Ya apareció? ¿Qué cosa? Uno de los rinocerontes de bicicleta que metí yo ahorita ahí, mírale. Bendito sea Dios, doctor. Déjeme fajarme con tres patrones. No, señor, aquí no permito fajazones. Claro que no, cálmate, Rudecindo, que te vuelvo a dar otro ladrillazo. Dios te no libre. No te existe, acuérdate de que tú eres el paciente. No, señor, yo no soy el paciente porque ya se me acabó la paciencia. Sí, pero yo no digo paciente de paciencia. ¿Cómo que no? No, yo digo paciente del verbo pacer. ¿Del verbo pacer? Sí, de pacer. De doctor, déjame darle un puntapié en la riñonada, nada más. No, señor, nada de puntapié en riñonada ni nada. Y siga. Dice usted que salió a dar un paseo en bicicleta de noche por la carretera de Campo Florido, ¿no es eso? Sí, señor. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, que, doctor, yo iba muy tranquilo por el borde de la... Campo también. Estoy nervioso. Doctor. Nervioso. Mire cómo lo ha puesto. ¡Hasta gago! La pedra. Estaba oliendo la herida. Estaba oliendo la herida. Pues verá usted, yo iba muy tranquilo por el borde de la carretera, ¿no? Dándole a los pedales ahí, pues yo hago ejercicio de pie. Y iba cantando y todo. ¿Qué cantaba? Es lo que yo canto siempre. ¿Qué cosa? Todos somos de Pontevedra. Todos. Y cogí un bachicito y... Y ahí vino, hombre. Sí. Y estaba yo dándole a los pedales ahí, dale. Cuando en eso sentí una cosa así como si me hubiera caído encima de la cabeza la cúpula del Capitolio, doctor. Yo salí por un lado, la bicicleta por otro. Y cuando me levanté estaba echando sangre. ¿Y en la bicicleta? No, hombre, yo. ¿Estaba echando sangre de qué? ¿De cuero cabezudo? Cabelludo. No, cabezudo. Cabelludo porque eso viene de cabello. ¿Y dónde está el cabello? En la cabeza. Entonces cabezudo. Corray, no tengo ganas de discutir. O sea, es cabezudo tú. ¡Cállese la boca! El caso fue que usted se levantó echando sangre, ¿no es eso? Sí, señor, sí. Y eso fue que el desgraciado de Tres Patines, para cobrarme las acusaciones que yo le llevo hechas,
me estaba esperando en la oscuridad, ¿no? Y me metió una pedrada, doctor, tremenda. Bueno, ¿y usted no lo vio cuando iba a tirarle la piedra? No, doctor, porque la carretera estaba muy oscura, ¿no? Vaya, hombre, vaya. Vaya, de manera, Tres Patines, ¿qué decir? ¿Y a dónde voy a...? No, señor, no estoy hablando con usted ahora. Quédese ahí. Va y se, y va y le digo vaya y sale y le van a dar otro ceborucazo en la cabeza. Dios lo libre. De manera, Tres Patines, que usted quiso vengarse de Rudecindo, ¿verdad? No, señor, es palabra que eso fue una equivocación, porque ahora yo estoy de lo más formal. No me diga, está usted formal ahora. Sí, ahora estoy trabajando honradamente. Ajá. No estafo a nadie y me porto tan bien que hasta dejé los terminales y todo. Chiquito. ¿Qué me cuenta? ¿Dejó los terminales? Sí, ya yo no apunto. ¿Que no apunta? Pues a mí me apuntó y me apuntó bien porque me dio en la cabeza, ¿eh? No, Rudecindo, yo no me refiero a eso. Además, yo no te tiré a ti, chico. Ah, no. Yo ni te vi siquiera porque aquello estaba muy oscuro. Ah, vamos, estaba muy oscuro. Sí, yo no se veía un burro a tres pasos. Y Rudecindo estaba a cinco, de manera que yo no podía verlo. Ah, bueno, entonces sí. ¿Cómo que entonces sí, hombre? Secretario, pone una multa al señor juez. ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? Póngaselos a él, secretario. Está bien, los pagaré. Pero no me hables más en tu guantanamera vida, ¿oíste? Porque no te voy a contestar. Ni falta que me hace. Y a mí tampoco. Dame el dedito y ya. ¿Qué haces? Díganme, Tres Patines, ¿qué hacía usted de noche en esa carretera? Seguramente robar gallinas, ¿verdad? No, chico, que va. Yo fui, ¿tú sabes lo que fui yo? ¿A qué? Asómbrate. ¿Qué cosa que pasó? A cazar cocuyo, chico. ¡Me diga! Sí. ¿Estaba usted cazar con escopeta o sin escopeta? No, no, ¿cómo con una escopeta, chico? Los cocuyos se cazan con una cosa que se le hace así para... ¿Para qué? ¿Como la mariposa? Sí, igual... Bueno, como un colador así. ¿Como un colador de café grande? Sí. Eso era. Ah, sí, se cazan los cocuyos. Sí. ¿De noche, en oscuridad? Hombre, ¿tú lo has cogido de día? No, yo pregunto. De noche es más fácil, chico. Así que usted estaba cazando cocuyos. Sí, porque ayer tú sabes que fue el cumpleaños de la novia mía, Cucucita, ¿no? No. Y entonces yo por la noche la invité a una cacería de cocuyos. Sí, ya sé. Sí. ¿Tú sabes cazarlo? No, digo que ya sé que fueron a eso. ¿A qué? A cazar cocuyos. ¿Tú no viste, no? No, yo no los vi. ¿Quién te lo dijo todos? Usted mismo, Tres Patines. Usted no me lo dijo. ¿Qué cosa? Que fueron a cazar cocuyos. ¿Cuándo? Ahora. Ah, a cazar cocuyos. No, chico, eso no fue ahora, eso fue anoche. All right, siga entonces. ¿Que siga cazando cocuyo? No, siga diciendo lo que pasó anoche. Bueno, pues resulta que Cucuza y yo salimos a cazar cocuyo por la carretera de Campo Redondo. Ajá. Y en la oscuridad, porque eso hay que cazarlo en la oscuridad, ¿no? Sí. Y en eso vi un cocuyito que venía volando hacia mí, chico, por un lado de la carretera. ¿Así qué? Frank, en cuanto yo lo vi, le dije a Cucuza, tú verás qué pedrada le voy a meter a ese cocuyo. Y con la misma agarré un pedazo de ladrillo que había en el suelo y ¡pum! Se lo mandé a cocuyo porque yo creí que aquello era un cocuyo. ¿Y no era un cocuyo? No, era el farol de la bicicleta de Rudecindo. ¿Y usted no se dio cuenta de eso? No, yo vi que la lucecita me caía y dije, eso fue que lo agarré de lleno. Bueno, pero un momento. El farol de la bicicleta no se rompió. Sí, se rompió, chico. ¿Y usted no sintió el ruido de los cristales rotos? Sí, pero yo creí que era que le había roto los espejuelos a cocuyo, chico. ¿Eh? Right, ¿y qué más? Nada, cuando yo lo vi caer, me acerqué para agarrarlo. Y vi dos ruedas redondas en el suelo. No. Y a mí me extrañó, la verdad, porque yo nunca había visto cocuyo con ruedas. ¿Sabes? ¿Todavía usted no sabía que aquello era una bicicleta? No, no lo sabía, porque aquello estaba tan oscuro que no se veía nada. Yo empecé a sospechar que no se trataba de un cocuyo cuando oí una voz que decía, ¡bendito Dios, qué pedrada me han dado! No me diga, y fue cuando usted empezó a sospechar que no se trataba de un cocuyo. Sí, primero yo le dije a Cucuza, oye, es un Cucuza, el cocuyo está hablando. Creí yo, ¿no? Pero luego oí que la voz seguía diciendo, levánteme de aquí, lléveme para emergencia, que me estoy desangrando. ¿Usted era el que decía eso, Rudecindo? Hombre, claro, no lo iba a decir a bicicleta, doctor. Bueno, usted me da su palabra de que esa pedrada se la dio a Rudecindo sin querer. Palabra que sí, chico. Mira, si tú quieres convencerte, lo único que tenemos que hacer es una reconstrucción del suceso, chico. ¿Usted cree? ¿Y cómo lo reconstruimos? Bueno, yo creo que es fácil. Tú vienes conmigo esta noche al mismo lugar donde fuimos Cucuza y yo a cazar cocuyo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Yo voy a con usted a cazar cocuyo? Sí, esta noche, sí. ¿En lugar de Cucuza vas tú? No, no, eso no. ¿Eh? Yo no voy en lugar de Cucuza ni nada de eso. Pero si es para reconstruir el suceso nada más, chico. ¿Seguro? ¿Y cómo lo reconstruimos? Sencillo, chico. Sencillo, tú vienes conmigo al mismo lugar de ayer. Rudecindo vuelve a venir en la bicicleta por el mismo lugar de ayer. Ajá. Y entonces yo le vuelvo a remeter su pedra por la cabeza, lo mismo que ayer. Y ¿cómo, ahí cómo, está. ¿Cómo? Un momento. Yo tengo que volver a pasar en bicicleta por el mismo sitio. Sí, y despacito, Rudecindo, para no fallar, viejo, para coger bien la puntería, ¿oíste? Sí, ¿no?
Y usted me empuja a otra pedrada. Sí, pero es para reconstruir el suceso, que el señor juez vea cómo fue la cosa. Ah, pues qué va, yo no trago, señor. Con una pedrada ya tengo bastante. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa mejor. ¿Cuál? Tú haces hoy de cucusa. Y que el que venga en la bicicleta sea el juez. ¡Yo! ¿Sí? ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Como su declaración no permite precisar si hubo o no mala intención, no lo voy a condenar. Pero si el gallego opina que no es cierta su coartada, que lo espere en una esquina y le meta otra pedrada. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Hoy me dieron una radiografía del corazón y de los pulmones que me hice ayer. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal está esa radiografía? Bueno, el corazón no quedó muy bien. ¿Y eso? Salió movido. Pero en cambio yo quisiera que viera usted lo bonito que se ven los pulmones. ¿Quedaron bien? ¿Cómo no? Los pulmones quedaron pulmompísimos. ¿De veras? Sí, el médico dice que yo tengo unos pulmones que son una pulmonada. Entonces hoy se siente usted bien, ¿verdad? Campana. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo? No, ¿qué le vamos a hacer a Tres Patines que viene acusado otra vez vivo? ¿Seguro que eso era lo que usted iba a decir? No, palabra que sí, ¿no me cree? Sí, ¿cómo no? Usted me ha dado su palabra y tengo que creerlo. Pero... sí. Póngase un peso de multa por si acaso. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. Y a ver, ¿qué hizo hoy Tres Patines? Agredir a Rudecindo. No me diga, ¿lo agredió? Sí. Parece que lo agarró descuidado y le metió un estacazo por la cabeza que le hizo un chichón del tamaño de una toronja. ¿Y eso por qué? Por una venganza, según dice Rudecindo. Pues llame entonces a lo complicado en ese rudecindicidio. ¿Eh? Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. Pero vamos a hacer la buena. Una cosa, ya que es a la orden, vamos... ¿Qué le pasa, señor? A afianzar. ¿Qué le pasa? Le pregunto que qué le pasa. No, a mí no me pasa nada. Póngale dos pesos de multa. Secretario, bien. Dos pesos de multa a Tres Patines. ¿Usted fue el agredido? Y oye, pero si sale, lo tira para atrás para la China. ¿Lo pasamos para la China? Todo. ¿Usted fue el agredido, no es así, Rudecindo? Sí, señor. No lo digo por presumir ni por darme importancia. Pero yo soy el occiso. Y usted es el victimario, ¿no es eso, Tres Patines? Sí, yo soy el... ¿Qué dijiste tú, chico? El victimario. No, el veterinario no vino, chico. ¿Qué veterinario? El que curó a Rudecindo. Oiga, ¿Rudecindo de qué, hombre? A mí me curó un médico, no un veterinario. ¿Y entonces de qué veterinario está hablando el juez, chico? De ninguno, Tres Patines, porque yo no dije veterinario, yo dije victimario. ¿Victimario? Sí, señor, victimario. ¿Esa palabra es castellana? Sí, señor, es castellana. Vamos, no juegues. Pero castellana de Castilla, como los melones. Sí, castellana de Castilla, como los melones. ¿Cómo qué melones? 10 melones de multa. Lo que yo le pregunto es que si usted es el agresor, que si usted fue quien agredió a Rudecindo. No, chico, yo no lo agredí, chico. ¿Cómo que no lo agredió? No, señora, lo único que yo hice fue meterle un palo por la cabeza, chico. Ah, sí, un palo por la cabeza, ¿y eso no es agresión? No, señora, eso es un estacazo aquí, bueno, en el guardia pasajero. ¡Ay, pero entonces usted reconoce que le metió un estacazo por la cabeza a Rudecindo, ¿no es eso? Eso sí. Entonces usted agredió a Rudecindo. No, chico, a Rudecindo entero no, chico. ¿Cómo que a Rudecindo entero no? Claro que no, yo agredí en la cabeza de Rudecindo nada más, chico. Sí, tu Dios, doctor, en nombre de mi cabeza, hágame justicia. Se le hará justicia a Rudecindo. Muchísimas gracias. Y hay que constar ahí que yo vengo a declarar contra Tres Patines porque es un salvaje que por... poquito mata al español este caballero. No, diga eso que me perjudica. Yo no quise matar a Rudecindo. Sí, señor, usted lo quiso matar. Pero usted está oyendo eso, señor. Póngale una multa a Nananina, ¿por chico? ¿Qué le voy a poner una multa? Porque está diciendo que yo quise matar a Rudecindo y eso me perjudica, chico. ¿En qué lo perjudica? En que si se corre la boca que yo quise matar a Rudecindo, la gente va a decir que yo soy un matagallego, chico. ¿Un matagallego? Ay, Dios. Un mataperro lo que es usted. ¿Mataperro por qué, chico? Yo te he querido matar a ti alguna vez. 10 pesos de multa por esa pregunta. Vamos a ver, Rudecindo, ¿dónde tuvo lugar la agresión de que fue usted víctima? En un restaurante, señor juez. ¿Qué restaurante de qué, Rudecindo? No fue en ningún restaurante, chico. ¿Y dónde fue entonces? En una fonda ahí, chico. Restaurante y fonda es lo mismo, Tres Patines. ¿Cómo va a ser lo mismo, chico? Mira que esto es grande. Esto es lo que a mí me molesta de este hombre. Me molesta, ¿verdad? Claro, no es lo mismo, chico. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Tú has visto alguna película de Henry Fonda? Sí, la he visto. ¿Y cuál? ¿Has visto alguna de Henry Restaurant? No.
Entonces no es lo mismo, chico. No es lo mismo cuando se trata de un apellido, Tres Patines. Oh. Pero es lo mismo cuando se trata de un lugar donde se come. ¿Dónde se come qué? Comida. Comida, oye lo otro, chico. ¿Y quién come comida? Todo el mundo, Tres Patines. ¿Usted no come comida? No, señor. ¿Cómo que no? No, chico, porque la comida ya está comida, ya esa pasó. Yo como la que está por comer, chico. 10 pesos más por discutir con el juez. No, no, pues el dinero gana. Ah. Es de la única manera, es de la única manera. Esa es la misma cosa de Napoleón. Manda dinero que estamos ganando aquí. Continúe, Rudecindo. ¿Qué fue lo que pasó en ese restaurante? Bueno, pues nada, mi querido doctor, no. Que ayer, para celebrar la fecha de mi cumpleaños, invité a almorzar a Nanina. Me diga, ayer fue su cumpleaños. Sí, señor. ¿Cuánto cumplió usted? 33, doctor. ¿Cuánto, chico? 33. Bueno, yo... ¿Qué cosa? No. No, yo lo siento, caballero, pero no hay más remedio que suspender este juicio. Yo no puedo estar aquí, chico. ¿Por qué? Porque no puedo estar. ¿Por qué? Porque no puede ser, chico. Si Rudecindo tiene 33 años... Yo no he nacido todavía, chico. Aunque no ha nacido, ¿verdad? No, pues yo creo que no puede no nacer, chico. Dígame una cosa, Rudecindo. Dígole. Los 33 años que tiene usted son años de 104 semanas cada uno. Bueno, doctor, la verdad es que yo tengo algunos años más, ¿no? Sí. Pero yo digo 33 por prescripción facultativa. ¿Cómo por prescripción facultativa? Sí, doctor, porque una vez yo fui al médico. Ajá. Y el médico me dijo... Diga 33. Sí. Y entonces me quedé plantado en 33 y no hay quien me saque de ahí. Ah, vamos. No le hago daño a nadie. Entonces la cosa fue que usted invitó a almorzar a Nananina, ¿no es eso? Sí, doctor, pero con tan mala suerte que entramos en un restaurante y con lo primero que nos encontramos allí fue con Tres Patines. ¿Y eso que hacía Tres Patines en ese restaurante? Servir las mesas, señor juez. Ahora está trabajando de camarero. No, un momento. No me rebaje la categoría, que yo no soy camarero. Ay, ¿qué cosa es entonces? ¿Cómo que yo soy metre? ¿Metre? Sí. ¿Metre de dónde, hombre? Si en ese restaurante nada más que un camarero y es usted. Por eso mismo. Como que yo soy el único que hay, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No. Sí, señor. No, Tres Patines, la cosa no es así. Ah. ¿Usted sabe lo que es un metre? ¿Cómo no voy a saber, chico? Metre, supongamos es que tú, por ejemplo, haces así y llegan a un hotel. Sí. ¿Qué quiere que te sirva la mesa? Llamas a un mesero. ¿Qué quiere que te hagan la cama? Llamas a un camarero. ¿Cómo? El que hace la cama es el camarero. Hombre, claro, viejo, la misma palabra te lo está diciendo, chico. Ah, entonces si yo quiero que me arreglen el lecho, tengo que llamar a un lechero. Bueno, haz lo que te dé la gana, a mí no me importa, tío. El que se ocupa de arreglar el lecho, no se llama lechero. ¿Cómo se llama entonces? Si es hombre, se llama lechón. ¿Y si es mujer? ¿Eh? Si es mujer. Lechuza. 10 pesos más de multa por decir disparate. ¿Por qué, chico? ¿Qué disparate de qué? Si eso está... Que está mal. ¿Está bien? ¿Está mal de qué? No, que si está bien. Claro que está bien. Yo sé lo que estoy hablando. Entonces, chico, los 10 pesos son los que están mal puestos. ¿Eh? Están mal puestos. Póngale 100. Sí. ¿También los 100 ahora? No, me planto ahí. Ah. Bueno, quedamos... La carta para Rudecindo, es que... No, entro. Quedamos en que ustedes entraron en un restaurante donde el camarero... Era Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Por cierto, que mañana mismo voy a presentar una queja en el sindicato gastronómico para que lo voten. Gastronómico, pero qué palabra más elegante, caballero. ¿De dónde viene eso, chico? ¿De dónde va a venir? De gastronomía. ¿De gastroniqué? Mía. ¿Tuya? Tuya no, mía. Eso digo yo, tuya, chico. Y entonces, adiós, doctor. Mira, a ver si usted le puede explicar eso al muchacho ese. Voy a explicárselo. ¿Quién es el muchacho? El muchacho este. Acá. Muchacho. ¿Te vio como le dijo muchacho? Sí, hombre. Ah, sí. Es lo correcto. Sí, es lo correcto. Es lo correcto, sí. ¿Tú sabes que yo nací aquí en Cuba? ¿Él es español? Sí, ¿oíste? Tiene que ver eso. Yo soy el nuevo continente comparado con él. Él es el viejo continente. ¿Verdad? Yo vengo siendo aquí la madre patria de usted. Bueno, parece mentira que no entienda usted a Rudecindo, Tres Patines. Lo que Rudecindo le está explicando es eso. Se llama gastronomía. ¿Gastrono suya? Suya, no mía. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Rudecindo no acaba de decir que era de él? No, otra. ¿Ahora resulta que es tuya? Tres Patines, atiéndame, por favor, atiéndame. Sí, yo estoy atendiendo. ¿Sí? Gastronómico viene de gastronomía. Porque el arte de comer bien se llama gastronomía. ¿Qué arte de qué? ¿Pero qué arte ves tú en abrir la cuchara, coger la cuchara y abrir la marímbula y llenársela de comida? ¿Qué arte hay en eso? ¿Qué marímbula es esa? ¿Cómo le vas a poner arte a eso? Esto es arte. Una grosería, chico. Una buena comida, buena es una comida. Grosería, chico. No estar comiendo harina con aguacate, eso no. No, harina con aguacate, ese es según el ángulo que tú ves la cosa, caballero. ¿Por qué? ¿Cuál ángulo? Hombre, el ángulo, si hay una época de necesidad...
que era la época que más gordo estaba todo el mundo en mi familia, cuando había necesidad. Sí, ¿no? Oh, harina con leche, macarrón con sardina, oye, eso. Porque tú sabes que es un linimento limpio. ¿Cómo linimento? Sí, Ali. ¿Eh? Ali. Alimento, sí. Alimento, sí. Pero venía la época buena y entonces era la carne sazonada y métele hoja de laurel y todo el mundo enfermo, la barriga y para abajo todo el mundo. Mientras mejor y más condimentada la comida, más flaco estaba la gente. Sí. Mira que eso es grande. Bueno, óigame. Ahora una ensalada de esa de ajiaco. ¿Un ajiaco? ¿Ensalada de viento? ¿Cómo ensalada? ¿Un ajiaco? Ajiaco. Oh. ¿Y arroz? Bueno, óigame, usted no sabe lo que es gastronomía. ¿Eh? Gastronomía. ¿Ya eso pasó? Pregúntale. No, le pregunto porque tengo que decirle una cosa ahí. ¿Seguro? Sí, seguro, sí, señor, ¿qué? Seguro. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Cuando yo quiero saber lo que significa una palabra, la busco en el mataburro. ¿Pero en qué mataburro, chico? En uno que yo tengo en casa. No me diga, ¿tú tienes un mataburro en tu casa? Sí, señor. ¿Y vives todavía? 100 pesos de multa por esa pregunta. Siga usted, Rudecindo. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues lo que me pasó, ilustre y antropófago, magistrado... Momento, Rudecindo. Fue que la... Momento, Rudecindo. ¿Qué me dijo usted ahí? Ay, perdone, doctor. Es que en el calor de la improvisación hay veces que a uno se le van unos adjetivos por otros, ¿comprende usted? Realmente lo que yo quise decir no fue antropófago. ¿Y qué fue entonces? Eutrapélico. ¿Eutrapélico? ¿Y qué quiere decir eutrapélico? Bueno, señor juez, usted nos dice que tiene un mataburros en su casa. Sí. Pues sea valiente y úselo, que nadie se muere más que una vez. 100 pesos de multa a usted también. Y acábeme de decir lo que pasó o absuelvo a Tres Patines. No, doctor, eso nunca, nunca. Usted no puede absolver a Tres Patines porque lo que él me hizo fue una canallada. ¿No es verdad, nenenina? Y bien que sí, señor juez. Una venganza de Tres Patines para cobrarse las acusaciones que le hace Rudecindo todos los días en este juzgado. No, señora, nananina, nada de venganza, que yo no hice más que complacer a Rudecindo. ¿Complacerlo? ¿Y le metió usted un estacazo a traición que por poco mata al español este? Bueno, nananina, pero es que yo me entere. ¿Cómo fue eso del estacazo? Pues eso, señor juez, fue que Rudecindo me invitó a mí a almorzar en el restaurante donde trabaja Tres Patines. Una provocación, sí. ¿Cómo que es provocación? Una provocación que él le invita a almorzar al restaurante. ¿Por qué? ¿A usted le duele? Ya empieza por ahí. ¿Pero usted le hace algún daño de que él la invite a ella? No es daño, pero es el derecho de antigüedad que hay sobre el objeto. ¿Entonces usted cree que entre Rudecindo y Nananina hay algún interés? No, no hay nada, señor, no hay nada. Oíste, no puede haberlo. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo, ya. Rudecindo es una cosa que la mitad que le tiene tan grande que sobrepasa por eso. Bueno, entonces fueron ustedes a almorzar. Y él trabaja ahí y conste que no es por hacerle propaganda a este restaurante, sí. Pero la comida que sirven allí es una buena zambumbia, ¿sabes? ¿Cómo va a decir a usted que es una buena zambumbia, señora? Si allí no servimos, óigame, nada más que bueno. Hay unos frijoles negros en esa casa, caballero, que da gusto verlos. ¿Qué es eso? Yo pedí frijoles negros y estaban durísimos. Por eso le digo que da gusto verlos, nada más. Comerlo, bueno, ya eso es distinto. Entonces usted reconoce que los frijoles estaban duros. Bueno, chicos, según y conforme, ¿no? Porque eso es un problema ya de dentadura, ¿no? ¿Cómo de dentadura? Sí, depende de cómo tú tengas la mandíbula y cómo tú tengas los dientes. ¿Tú tienes los dientes buenos? Estupendo. Ah, entonces si tú pides esos frijoles y los masticas... Ya verá cómo se te ponen blanditos y se te deshacen en la boca. Me diga, los frijoles se me deshacen en la boca. ¿Qué frijoles? ¿Los frijoles? No, no, frijoles no, chico. Entonces, ¿qué es lo que se me deshace en la boca? Los dientes, chico. ¿Eh? No pienso probar esos frijoles, entonces. No, coge una cucharadita. No quiero. Prosiga, nananina, ¿qué pasó en ese restaurante? Pues nada, señor juez, que entramos, nos sentamos, vino Tres Patines, que era el camarero, y Rudecindo le pidió una sopa de estrella. Muy bien, ¿y qué pasó? Que Tres Patines trajo la sopa, que no era tal sopa, sino un aguachile nada más. Y cuando Rudecindo la estaba tomando, oiga, señor juez, Tres Patines vino despacito con una estaca. Se colocó detrás de él, le metió un estacazo a traición que sonó como si hubieran ponchado la goma de una guagua. Sé bien que sí, doctor. Gracias a que los españoles tenemos la cabeza muy dura, que si no, no hago el cuento. ¿Y ese estacazo se lo dio Tres Patines sin provocación ninguna? Ninguna, doctor, ninguna. Fue una venganza roín, una agresión traicionera, un ataque alevoso en una palabra. No hable, no diga bobería, Rudecindo, que eso no es verdad, chico. ¿Cómo? Yo no hice más que lo que tú me pediste, chico. ¿Cómo que lo que yo le pedí? Si tú no me pediste que te sonara un estacazo bien duro. Sea Dios, pero ¿cómo le voy a pedir yo eso a nadie, compadre? Pero usted es bobo. No, Rudecindo, fíjate bien y haz memoria, hijo. ¿Tú puedes hacer memoria después del estacazo que yo te di? Bueno, no mucha, pero en fin, puedo hacer alguna. Bueno, haz un esfuerzo y contéstame la verdad, chico. Tú no me pediste a mí sopa de estrellas. Sí. Y cuando yo te la serví, acuérdate bien, Rudecindo, ¿no empezaste a protestar y a decir que la sopa no servía? Sí. Pues mira, a ver, chico, tú mismo tuviste la culpa, chico. ¿Por qué tuvo la culpa, Tres Patines? Porque apenas yo le puse el plato por delante, señor juez, que hizo así, Rudecindo empezó a decir...
Esta sopa no sirve. Yo he pedido sopa de estrellas y en ese plato no veo más que agua. Porque era verdad, señor, no se veía más que agua. Sí, pero acuérdese que yo te pregunté, ¿y qué quieres ver entonces? Y tú me contestaste, lo que yo quiero ver es las estrellas. ¿Cómo? Rudecindo le dijo que quería ver las estrellas. Sí, entonces yo me fui para la cocina, agarré una leña grandísima de esa que hay, para domesticar los bistecs de cocote de eso. Sí. Que estaba allí para atrás de la puerta, volví con ella, guillao, ¿oíste tú? Y di la verdad, Rudecindo, ¿viste o no viste las estrellas? Ya lo creo que las vi. Pero mira, ve, chico, yo no hice más que complacer. Hombre, entonces usted no hizo más que complacer a Rudecindo. Claro que sí, chico, pero con machante tan majadero como Rudecindo, óyeme, nunca queda uno bien. ¿Por qué? Porque primero se puso a gritar porque no veía la estrella, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para que tú veas, cuando yo le hice ver la estrella y hasta los satélites que andaba volando por ahí, entonces gritaba más duro el hombre. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Tené claro, desde luego, que ese estacazo fue dado para cobrarle al gallego las veces que lo ha acusado. Y como le hizo un chichón del tamaño de un sombrero, le pongo por traicionero 30 días de prisión.
etcétera.